traicionaste. Una vez más me traicionaste. Todo para tenerme cerca de ti y alejarme del hombre que realmente amo. No, espera, yo no te traicioné, no sé de qué me estás hablando. Yo quería hablar contigo justamente para decirte que... ¡No! ¡No te importa lo que tú tengas que decir! ¡Eres un mentiroso! ¡Un traidor mentiroso que me ha arruinado la vida y mi futuro! No, ¿de qué me estás hablando? Espera, explícame porque no entiendo de qué me estás hablando. ¿De esto? ¿Qué es eso? Esta es la prueba de que no estás enfermo. Que le pagaste al doctor para que me dijera que estabas desahuciado. Hola, ¿cómo están? Soy Segundo Sarnadas, el que hace de Oscar Salomón en Pasión Morena. Quería mandarles un abrazo muy grande, un saludo a todos los que ven la página de TV Azteca de Pasión Morena. Y nada, de contarles que, bueno, la escena que vieron recién, una de las escenas en que Morena empieza a descubrir que Oscar no es del todo honesto, digamos, del todo leal, y nada, obviamente se enoja con él y lo termina pateando, dejando, y no lo quiere ver nunca más en la vida. Oscar tiene esa obsesión con Morena, con el personaje de Pau, porque está como... tiene ese amor obsesivo, esos amores que realmente existen en la vida real, que uno se enamora de una persona y no se la puede sacar de la cabeza, y aunque le digan que no 150.000 veces, realmente va a seguir buscando a esa persona y no la va a dejar por nada en el mundo. Bueno, para mí está bastante loco, mi personaje está bastante loco, porque no, yo creo que a todos nos pasa que alguna vez nos dicen que no, que una mujer nos dice que no nos quiere, o que ya no nos quiere, o que ya no está enamorado de nosotros. Una vez, dos veces, tres veces, ya la cuarta que te dice que no, ya lo entendiste y tratas de aflojarle, ¿no? Porque si no te vuelves loco y vuelves loca la otra persona también. Bueno, muchísimas gracias a toda la gente que ve nuestra página de internet. Les agradezco mucho que sigan viendo la novela. Les va a gustar mucho porque cada vez se va a poner mejor. Van a ver. Un abrazo muy grande para todos. Chau.